están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Espero que todos y cada uno de ustedes hayan amanecido muy, pero muy, muy bien. El día de hoy es lunes. Feliz lunes e inicio de semana. Mira, ya cálmate. Quédate quieta, por amor a Dios. Ya, ya quédate quieta, ya, ya calma. Espero que todos hayan amanecido muy bien. Espérate, para ver con Gober. Ya que pues hoy es lunes, hoy es inicio de labores. Y pues vamos a comenzar el día de hoy con los labores. Con un poquito de mi rutina, mostrarles un poquito de mi rutina. Para que vean qué es lo que yo hago las mañanas normalmente. Ya pues, sírvete pues. Vense a comer. Y como podrán ver, pues lo primero que hacemos en las mañanas pues es arreglar nuestra cama. Ese hábito no hay que perderlo porque es algo de lo que siempre se debe hacer. No sé si muchos están de acuerdo conmigo, pero mi mamá es lo que dice, que siempre cuando ella se levanta, lo primero que hace es arreglar su cama. De hecho, hablando de mi mamá, ahorita puse un video, aquí están mis hijos conmigo. Ahí. Aquí andan mis perritos conmigo. Más que me da risa que yo limpio una parte y saco la basura y va y agarra la basura y la vuelvo a meter. Ya volvió a meter esa bolsa que está ahí. Pero miren, hay algo que me dio risa. Un comentario así me dio risa que me puso que para qué quería yo otro perro si nada más los tenía en la azotea. Y yo de, pues yo a la azotea no le llego. Que los trato mal y que no comen. Eso sí me dio risa, la verdad, lo que es. Lo que no miran mis videos. Pero bueno, aquí están mis dos hijos. Ay, qué moñiña, qué hermosa moñiña. Y pues ellos siempre pasan conmigo, son los que me hacen compañía aquí en la casa. Es que miren, vamos a limpiar porque acá afuera hay un cochinero, la verdad. Les voy a mostrar sin filtro, dicen sin filtro, la mera realidad. Que hay un cochinero, saben que los domingos pues yo no hago que hacer. Ay, qué hermoso está ese bebé. Está bien, chulo, mi primito. Pero miren, vamos a mostrarles acá afuera, mostrar cómo me metió. Mira, mira, ya se metió al agua. Ajá. Vamos a ver cómo amaneció para acá. Ay, amaneció hasta frillito. Amaneció bonito. Vamos a ver si los mangos. Si el mango ya tiene mangos. A ver. Vamos a ver. Ayer creo que miré que ya tenía. Vaya, no me las uñas. Ah, vean, ya hay mangos. Miren. Ahí hay más. Ahí hay más, están más grandes. A ver. Ahí también hay. Y hay más mangos. Allá también. Le voy a decir a la que corten. Sí tiene un buen de mangos. Vamos. Miren, ayer regué la planta y sé de cada quien qué bonito va mi epazote. Yo ando contenta porque mi epazote va bien bonito. Miren, ahí está, ahí lleva su flor. Y esta tiene más. Nada más que no sé cómo hacer para que aquella tenga flor igual que esta. Ay, esta no, no le eché agua. Ay, se le voy a echar agua. Ahí estamos. ¿Escuché un gallo? Ay, la doña tiene gallinas. Bueno, vamos a seguir limpiando. Miren, ayer puse frijoles. Y hoy ya amanecieron bien cociditos. Vean. Ay, huelen bien rico. Nada más les eché un pedazo de cebolla. Pero vean. Ya están bien cociditos. Ahí está. Ahora los voy a quitar de aquí porque tengo que limpiar. Y me iba a tomar un café, pero yo creo que mejor me voy a tomar un licuado. Es que vamos a mover esto de aquí. Vamos a acomodar un poco aquí la cocina. Familia, ya ordené aquí un poquito. Y me voy a hacer un licuado porque no he desayunado nada. He andado nada más, sí, en ayunas.
aunque es temprano, todavía no ha pasado mucho tiempo desde que me levanto, pero voy a hacer un licuado y vamos a ponerle los plátanos congelados. Ustedes saben que me gustan los plátanos, ponerlos congelados. Vamos a poner leche, esa es la leche que nosotros utilizamos, es la lactosada, la única que se puede consumir. La alpura la siento como muy dulce, no sé ustedes cómo... No sé ustedes cómo sienten la leche alpura, pero yo la siento como muy dulce, me gusta más la Lala. Le vamos a echar canela en polvo, algo bien rápido. Ahí está. Y vamos a echarle chocomil. Vamos a tapar y lo vamos a moler. Esta licuadora como me gusta bastante. Esta cuando recién me casé me la mandó mi suegra. Y está bien, bien bonita y es bien práctica. ¿Se acuerdan que había yo encargado otra con mi tía Juana y me la mandó? No, no me la mandó. No sabía yo que mi suegra me iba a regalar una licuadora. Entonces fue que... Antes de, yo la había encargado con mi tía Juana y ya la tenía ella, pero a ella le llegó mucho después de que mi suegra me regaló esta. Entonces fue que nosotros decidimos mejor rifar la que nosotros habíamos comprado ya en Estados Unidos, y el dinero que se juntara lo dimos para la iglesia. Dije yo, ay, qué práctico fue, la verdad se sintió muy bien, porque pues esta me la regaló mi suegra y aquella pues no la ocupábamos. Y al último se utilizó para un buen fin, para la iglesia. Que gracias a Dios, pues ya ahora está construida. Es que vamos a moler. Mi mamá le dice este, la muele piedras. La muele todo. Miren, ya está mi licuado. Y vamos a echarlo aquí. Ahí es. Acá a este lado, porque ahorita lo voy a lavar. Vamos a poner la tapa. Este me lo regaló mi mamá el día de mi cumpleaños. Yo sé que muchos se acuerdan. Está bueno. Le falta un poquito más frío, pero está bien rico. Vean, de este lado ya puse una cazuela con aceite. Acá puse unos tomates con unos chiles para una salsa. Y aquí tengo los frijoles que estoy sacando para escurrirlos y ahorita cocinarlos. Que vean, vamos a cocinar frijolitos. Nomás que no puedo hacerlo con una mano, es que espero. Estos frijoles ya están, ya los probé de sal y ya están bien buenos. Así que ahorita les vamos a apagar. ¡Ay, me quemé! Y los vamos a hacer a un lado. Hoy le vamos a llevar el almuerzo a Benja y le vamos a llevar unos taquitos. Es que le voy a hacer unos taquitos de huevo con frijoles. Le voy a hacer taquitos de... También, de chorizo. Ajá, unos taquitos de chorizo. Le voy a hacer esa salsa para llevársela. Y como hoy es lunes, me dice, él siempre me ha dicho que los lunes son bien ocupados, no puede comer que digamos un guiso porque como llega gente y no lo dejan comer a gusto, es que le voy a hacer taquitos, que es lo más práctico. Anoche me lavó los trastes, que eran bien poquitos, pero me los lavó, me ayuda, él me ayuda bastante. Entonces voy a lavar estos trastes que están aquí, estos, para no dejar trastes amontonados ni nada. También voy a agarrar la masa y la harina porque en un ratito más voy a empezar a echarlos. Y venga, ayúdame.
termino mi tercer, ya estoy a punto de terminarlo. Solamente que después traen ustedes dos. Solamente voy a barrer y me voy a poner ya a cocinar para llevarle a almorzar a Benja e irme para la casa porque tengo varias cosas que hacer, entre ellas lavar la ropa. Y solamente me falta esto, de limpieza me falta barrer aquí y barrer ahí abajo donde tengo mi camioneta. Yo le dije a doña Mari que pues él me dejara, que yo limpiaba, que no había ningún problema por mí. Y pues a mí me va a tocar limpiar. Es que voy a barrer ahorita una vez. Hay un perrito que lo tienen amarrado y nomás está llorando el pobrecito. Pero bueno, es otro tema. Es que vamos a empezar a barrer de una vez para terminar el quehacer y ponernos a cocinar. Pudieron ver y observar que es lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, puse aquí 5 huevos. No sé si alcanza a ver. Ahí está, 5 huevitos. Le vamos a echar sal. Ya mis manos ya están lavadas, ¿eh? Le vamos a echar sal. Vamos a utilizar este aceite de canola. Y vamos a batir sus huevos. Echarlos bien batiditos. Vamos a hacer las comidas más fáciles, rápidas y prácticas y ricas, que son los huevos con frijoles refritos. Ay, me faltó un chile. Vamos a traer un chile. Me traje un chile, más le vamos a quitar la patita, lo vamos a lavar y lo vamos a picar. De Benja y vámonos porque ya se nos hace tarde, ya van a ser las 11. Voy a llegar a la casa como a las 12. Voy a estar un ratito nada más con mi hermana. Ay, le voy a llevar su floreo antes de que se me olvide otra vez. Vamos a apagar las luces, cerrar la puerta.
y fuga. Ah, nos vamos a llevar unos garrafones para traer agua porque no tengo agua, pero vamos ya. Voy a dejarle el almuerzo a Benja. Ay, ahora sí ya, ya me voy a ir. Solo que pasé a la farmacia a comprar estos medicamentos para mi mamá. Son inyecciones. Esta y esta. Y unas jeringas. Es que ahora sí, vamos. Fuga. Me dijo que pasara por unas, pues unas veladoras. Pero pues, vamos a ver. Porque ya es bien tarde. Ya son las 11:11. A ver a qué horas pues me voy para la casa. No, hombre, toda la mañana la he pasado bien ocupada. Por el lado amable pues es bueno. No tengo tiempo de aburrirme. Pero bueno, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Ahí está, acá, acá en la manguera. ¿Oh, sí? Ah. Mire, ya estamos aquí en la casa de mi mamá. Tenemos rato que llegamos. Y le tocó a Paquito cuidar hoy. ¿Seguro? No estoy cuidando yo. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo bueno, la neta. Estoy aburrido. ¿Qué? Ya la vas a tirar. La vas a tirar. ¿Tocaste toda la semana? Se movió la... ¿Por qué no la bajas más? ¿Para qué tienes tanto romero aquí? Sí, pues cuando me voy a quedar aquí. ¿Para qué tienes tanto romero? Sí, romero, ¿no? ¿Para qué? ¿Será la mía? ¿Ma, esta computadora de quién es? Ah, mía. Ah, sí, la mía. Mami, ¿esta computadora de quién es? No sé. ¿Esa es la tuya? ¿Sí, verdad? Sí. Ah, sí es cierto, la que yo le compré a Paquito. No, ya tiene, que la compré. La voy a regalar, se me hace. ¿A quién? ¿Alguien que la ocupe? ¿Para qué tienes tanto romero aquí? Sí, pues cuando me voy a quedar aquí. ¿Para qué tienes tanto romero? Sí, romero, ¿no? ¿Para qué? ¿Esto de quién es? ¿Será la mía? ¿Ma, esta computadora de quién es? Ah, mía. Ah, sí, es la mía. Mami, ¿esta computadora de quién es? No sé. ¿Esa es la tuya? ¿Sí, verdad? Sí. Ah, sí es cierto, la que yo le compré a Paquito. No, ya tiene, que la compré. La voy a regalar, se me hace. ¿A quién? ¿Alguien que la ocupe? Just to find myself, yeah. Been losing my focus like a thousand times before. Can't take this anymore. 'Cause I've been looking for something to change thoughts into motion. Been waiting way too long. Yeah, waiting just for somebody to love and to surround me. And to handle my emotions. Ah, pasé mi mano el video. Ay, no. Ya hicimos de todo. Ya limpiamos la casa. Ya me bañé. Yo no me bañé. Pero ahí le ayudé a limpiar la casa a mi mamá. Sí. Ya nomás vamos por la ropa y fuga. Y fuga, vamos. ¿Cómo se sintió ya con la inyección? Pues fíjate que como te dije, cuando me la pusieron y me tomé la pastilla. Y me causó como un sueño. ¿Sueño? Ajá, en la tienda me dormí. Ay, bueno, ¿pero cómo se despertó? Me desperté bien y ya como... Más activa. Nos activamos. Con el quehacer, ¿verdad? Empezábamos en un lado y picábamos aquí, picábamos acá. Sí.
Vamos para allá. Bueno, familia, ya estamos aquí. Camino a casa. Ya casi llegamos. Solo que me metí por acá, por Michoacán. Pero ya casi llegamos a casita. Estoy cansada, la verdad estoy un poquito cansada. Pasé por la ropa. Ya la traigo limpia. Y traigo ropa que buscamos ahí en la casa, ropa de bebé recién nacido, para el bebecito que tienen ahí en la casa de mis suegros. El tío de Benja tuvo, él y su esposa tuvieron un bebé y pues está recién nacido, tendrá unos 35 días más o menos. Y pues son personas que tienen bajos recursos, entonces empezamos ahí en la casa a buscar ropa de bebé, de la que tenía Dani. Mucha ropa Yari la guardó, alguna está en buen estado, y nos trajimos toda para checarla, para revisarla, para ver cuál ropa pues puede ser para dársela al bebé, y la demás pues vamos a ver, ¿verdad? Pero acá traigo un montón de ropa, un buen de ropa. A ver, ahí tengo cajas, bolsas, la maleta viene ahí atrás, pero traigo un montón. Vienen inclusive algunos vestidos que son de Yaris, que le pueden quedar también a la muchacha. Y acá vamos a ver, vamos a separar, vamos a checar bien esa ropa. Vienen algunas cobijitas de bebé también, que pues sabemos que le podrán servir, le van a servir bastante ahí para el bebecito. El bebé se llama Ángel, Angelito. Es un angelito, seamos honestos, los bebés son angelitos. Es que estoy bien cansada, ahora sí estoy cansada. Ya mi esposa ya llegó de trabajar y me dijo que pues no me preocupara, que él hacía de comer. Y yo pues, bueno, ¿quién soy yo para negarme? Entonces vamos a ver pues qué es lo que hizo mi esposa para comer. Voy a pasar solamente por tortillas y lo demás pues vamos a ver qué hizo. Acompáñenme. Miren, como hoy fue que yo llegué primero a la casa, mi esposa no ha llegado, fue a visitar a mis suegros, pues dije, vamos a hacer algo de comer. Tenemos aquí frijolitos de la mañana, a lo mejor ya mi esposa les dijo que me llevo frijoles, unos taquitos, porque hoy es lunes, hoy este día no se puede, pues digamos que comer a gusto. Ahí medio como, no es que coma a llenarme. Pero ahorita, como yo llegué primero, le dije, bueno, pues, mientras tú llegas, yo preparo de comer. Compré unos chicharrones y ahorita voy a hacer una salsa. También pasé a comprar estos chiles verdes, la verdad. Son chiles de árbol. Aquí les llamo chile de árbol. Es chile criollo, está bien rico. Ayer que fuimos para el rancho, probé allá una salsa y dije, no, yo necesito nuevamente hacer esta salsa. Cabe recalcar que no me acuerdo cómo se hacen exactamente las salsas. Pero si no me sale bien, el intento lo voy a hacer. También le voy a poner un poquito de cebolla, la voy a poner ahorita a asar, para hacer una salsa en molcajete, porque compré unos chicharrones. Para mí, para ella, nada más. Miren, aquí compré estos chicharrones. La verdad, un compañero de trabajo fue quien me dijo dónde comprarlos. Y están bien, bien ricos. Está aquí cerca de la casa. Y compré este cuarto de carnitas, que se miran buenas, la verdad, nada más falta calentarlas. Ahorita que termine de hacer la salsa, a ver cómo me sale. Acepto sugerencias, no soy un cocinero, un chef, pero lo voy a intentar. Así que vamos a ver cómo me sale. Y si termino temprano, vamos a platicar un poco. Miren, no me acuerdo cómo se hacen las salsas, pero yo aquí eché poquita sal y ajo. Me parece que nada más eso le echa mi mamá, no recuerdo muy bien. Y si no es así, díganme en los comentarios. No, venga, lo hiciste mal. Se aceptan los comentarios. La verdad, no recuerdo muy bien cómo se hacen. Pero, el intento lo voy a hacer. Ya si me sale bueno o no, al rato se los digo. Como les digo, yo no me acuerdo cómo se hace. Pero estoy intentando ayudarle a mi esposa. Porque pues no se vale que nada más ella cocine. También un hombre puede cocinar de vez en cuando. Y están oliendo bien riquísimos los jitomates y la cebolla y todo, pero vamos a ver cómo sale. Se los muestro. Miren, así es como va quedando la salsa. Bueno, es un chile en molcajete, yo lo conozco como chile.
Y no sé, pero siento que les falta un poquito más de picoso, así que puse a asar otros tres chiles. Le pusimos un toquecito de cebolla, nada más no le digan a mi esposa, porque no le gusta. Pero vamos a ver si se percata del sabor. Aunque no es igual al que hizo mi tía allá cuando fuimos a la ciénaga, pero estoy intentando hacerlo similar y creo que me está saliendo bien. Así que ustedes díganme, ¿voy bien, voy mal? De todas maneras, de los errores se aprende y si no está bueno en esta, a la siguiente yo sé que me va a salir bueno, porque ya voy a saber qué es lo que hace leche y lo que no. Antes, fíjense que yo sabía, antes, como en el 2019, 2020, cuando comenzó la pandemia, yo me quedé solo aquí en Ciudad Altamirano con mi primo, se llama Jordan. Entonces, como nos dejaron solos, pues nosotros nos teníamos que hacer de comer. Imagínense un niño de como 10, 11 años y yo. Entonces, al principio se nos complicaba, pero ya después nos hacíamos carnes de puerco, pollo, todo lo que sea. Nada más le hablaba a mi mamá, oye mamá, ¿qué se le echa? Y ella me decía, y me salían bien ricos. Mi primo me decía, no sé si sería por hambre o sería porque sí estaban buenos, pero me decía, estaba bien bueno, más la carne de puerco. Es algo que nos ha encantado a nosotros en mi familia desde hace mucho tiempo, entonces pues me gusta, la verdad, y me salía buena. Y yo creo que voy a retomar nuevamente lo que es guisar, ayudarle a mi esposa a guisar, porque de vez en cuando pues ella no está. Entonces yo creo que es bonito ayudarles. No hay que ser pues se escucha mal la palabra, pero no hay que ser machistas, ni de parte del hombre, ni de parte de la mujer. Y si tienen hijos, enséñenlos a guisar, a barrer, trapear, lavar, a hacer todo lo de la casa. Porque uno en un futuro no sabe qué es lo que le pueda preparar, si le toca una buena mujer, una mala mujer, si cuando se vaya a estudiar esté solo y no sepa hacer nada. Entonces, yo sí les diría, les recomendaría que si tienen un bebé pequeño, desde pequeño váyanlo enseñando a que él sea autosuficiente, que él sepa hacer todo, todo, todo lo del quehacer de la casa, porque eso es bonito. Entonces, yo diría que ese sería mi consejo para ustedes, porque a mí, pues digamos que como era un nieto, pues mi mamá, por parte de mi mamá, me tenía un poquito consentido. No digamos que al grado de que chiqueado, pero sí consentido. Entonces, cuando yo me fui para Morelia, yo solo sí aprendí a la mala. Aprendí a valorar las cosas a la mala. Y yo digo que estaría bien, mi consejo es que sí le enseñen a sus hijos desde pequeños y que los enseñen a tener responsabilidades, porque ya cuando estamos grandes es muy difícil tener una responsabilidad bien. Pero se puede, a la mala, pero se puede. Y van a decir, Benja, ¿por qué dices que aprendiste a la mala? Bueno, miren, cuando yo me fui para Morelia, prácticamente no sabía hacer nada. Eso es verídico. O sea, mi mamá me lavaba, me planchaba. Yo nada más llegaba, ya estaba la ropa limpia, yo la agarraba. De hecho, mi mamá se enojaba porque yo era muy desordenado. Entonces, cuando me fui para Morelia, yo tuve que hacer todo. Cuando llegué, pues llegué todo, con toda mi ropa limpia. Pero ya para la semana ya no tenía prácticamente nada de ropa. Y me dijo un amigo que con el que estaba yo viviendo, estaba en una casa de estudiante. Dice, pues hay que lavar el domingo. Yo no sabía lavar. Y fíjense que es bonito porque ahí te das cuenta y valoras lo que realmente hacen en tu casa. Te das cuenta el esfuerzo que hace tu mamá todos los días, si lava mano, lavar a mano, o mínimo estar lavando, planchando, limpiando, hacer todo eso es un poco, bueno, no es un poco, es muy pesado. Y valoras mucho lo que tu mamá hace. Yo cuando, sí les digo, entonces, yo cuando estaba en mi casa, cuando era pequeño, digamos, porque para mí una edad madura ya es de los 20 en adelante, si es que maduras. Porque para ahí para atrás todavía no era maduro, haces niñerías. Pero cuando yo estaba en la casa, yo le decía a mi mamá, a ellos les gustan mucho las combas, muchos las han de conocer, muchos no. Me he dado cuenta de que algunos no las conocen. Entonces, mi mamá hacía mucho combas porque a ellos les gustaban y a mí no me gustan, en realidad no me gustan. Y me acuerdo que hasta me enojaba porque mi mamá hacía combas y yo le decía, no, combas no quiero. Y prefería no comer. Y quieras o no, tu mamá, porque eres su hijo, su nieto, para mí son mis papás, me hacía de comer otra cosa. O si había algún atún, alguna sardina, me la preparaba ella.
porque yo estaba acostumbrado de esa manera. Cuando me fui a vivir solo, digamos que sin ellos, supe lo que era valorar las cosas. Allá yo estudiaba de 7 de la mañana a 7 de la noche. O sea, prácticamente todo el día yo lo pasaba en la casa. Llegaba a la casa como a las 7 y media, los jueves llegaba a las 9, 10 de la noche. Y llegaba con hambre. Y lo primero que miraba era que habían dado de comer en la casa de estudiante. Y a veces me tocaba comer combas en la noche. Y digo, ahí no me seguían sin gustar, pero me quitaban el hambre. Y yo digo, qué feo es cuando uno desprecia las comidas de sus padres, que ellos te las hacen con amor, y ya cuando estás solo lo valoras. Yo ahora, sí, le he dicho a mi esposa que hay cosas que definitivamente no me gustan y no me las voy a comer. Pero nunca, nunca trato de nunca negarme a comer lo que ella me hace. Porque cuando estás solo sí, sí valoras todo eso, lo que algún día tuviste, y por X o Y motivos los perdiste. No digo los perdiste, sino que te alejaste de ello. Porque al salirte de la casa de tus papás no es fácil. Yo sé que hay muchos niños que dicen, ah, yo quiero ser grande para hacer lo que yo quiera, tener 18 años y poder andar para donde yo quiera. No, no es fácil. No es fácil la vida. En tu casa, gracias a Dios, lo tienes todo. Tienes a tus papás, tienes techo, tienes cama donde dormir, te dan dinero. Si no trabajas, los papás sabrán de dónde sacan dinero para darte. Y es algo que tienes que valorar. Si te vas a salir a estudiar y ves que tus papás no tienen los recursos, tienes que trabajar, tienes que echarle ganas tú solo. A veces la sufres. Yo la sufrí mucho, la verdad. Y no me vine porque no pudiese. Yo sabía que podía y podía terminar. Yo me regresé. Y fue más que nada porque mi papá se enfermó. Mi papá se enfermó hace muchos años de la vesícula, que apenas de recién casados con mi esposa Vivi, lo operaron, porque él tardó muchos años de que no lo podían operar. Entonces, cuando él le enfermó por primera vez, yo me regresé. Y la verdad no me arrepiento. Perdí estudios, perdí años de dedicación a una carrera que al final no terminé. Pero le eché ganas y gracias a Dios estoy titulado. No sé por qué me desvié tanto del tema, ¿verdad? Va a decir mi esposa, eres como todos, siempre se desvía. Pero sí, a lo que voy es que a los niños, primero que nada, padres, enséñenles valores, enséñenles a valorar lo que tienen. No les den todo, si tienen la posibilidad económicamente, no les den todo a manos llenas, que se lo ganen. Ellos a veces no tienen otra responsabilidad más que ir a la escuela. Si ellos quieren un teléfono, un videojuego, está bien fácil. Está bien fácil ganárselo. Sacas 9, 10, 9, 10 y es todo. Yo, gracias a Dios, pues fui alguien que no le costó estudiar. O sea, me gustaba y era bueno. Y se siente bonito. Se siente bonito cuando ves que todo tu esfuerzo da frutos. Que a pesar de todas las adversidades que tuviste, de todo lo que tuviste que pasar, poco a poco vas avanzando en la vida. Pero bueno, voy a terminar. Hay una doña en la puerta. Hola, bebé. ¡Uy, carnitas! Chicharrones. A ver, ¿qué hiciste? Ay, frijolitas con chicharrones. A ver, la salsa. ¡Ay, amor! Gracias. Uno los paso. A ver, bebé. Ahí está. Ya lo cacharon. Bueno, vamos a lavar las manos y vamos a comer. Gracias, bebé. Te estaba esperando. Es el mejor. ¿Sabías? A veces. Pero amor, ya terminamos de comer. Ahora dime, ¿qué te pareció la salsa? 10 de 10. ¿Sí? ¿Me quedó bien? Riquísima. ¿Sí? Aprendiste muy bien. Pues... Yo tenía que aprender. Tienes que aprender, mamá. ¿Qué aprendes, mamá? ¿Qué le hizo su papá? Niño. Ahora no, pues. Vente. Vámonos. No, está buscando su juguete.
te lo voy a aventar. Dale con la mano. Ya se lo coge, toma. Ya va a ser la toma. Llévasela. No, va a quitar lo de Juan, ese es mío. Yo creo que a Vagina Amor le vamos a poner una raya blanca para que en la noche no se nos pierda. ¿No te pierdes? Sí, está bien negro. Ay, mi muñeca, mi bebé, no te... mi bebé más grande, mi bebé.